Hoy traemos tres pronósticos, así que vamos de una. Cachigua Rey Sol. Actualmente, el equipo se encuentra en la parte baja de la tabla, luchando por alejarse de la zona de descenso. A pesar de tener algunos problemas defensivos, han mostrado destellos de buen fútbol en casa. Ha sido irregular en sus encuentros en casa últimamente. Gamba Osaka parece estar encontrando su ritmo en las últimas jornadas y en los últimos juegos no pierde de visita. Gamba ha mostrado una defensa más sólida recientemente, lo que podría darles una ventaja, especialmente en un encuentro fuera de casa. Pronóstico: Empate o victoria para Gamba Osaka. Aunque Kachiwa Reisol tiene la ventaja de jugar en casa, Gamba Osaka ha mostrado una ligera mejora en su forma y podría sacar al menos un punto de este partido. Un empate parece el resultado más probable, pero no se descarta una victoria ajustada de Gamba Osaka si logran capitalizar en contraataques. Apuesta, nos decantamos por el gana o empata Gamba-Osaka. Análisis del partido. Ammarby es un equipo que suele ser fuerte en casa, con un estilo de juego ofensivo que aprovecha bien su capacidad para generar oportunidades de gol. Están en la parte alta de la tabla y buscan consolidarse en puestos europeos. Su ataque ha sido efectivo en casa y suelen dominar a los equipos de menor envergadura. Broma carna. Es un equipo que ha tenido problemas para mantener la regularidad, sin embargo, tiene mejores números últimamente jugando partidos fuera de casa. Aunque tienen jóvenes talentosos, su falta de experiencia en comparación con equipos más consolidados como Ammarby podría ser un factor en su contra. Pronóstico: Creemos que el partido se decantará para Ammarby. Se espera que Ammarby aproveche su localía y la diferencia de calidad en la plantilla para imponerse pocarna podría ofrecer resistencia, pero es probable que a Marby logre puntuar. Apuesta: Victoria o empate de local a Marby. Análisis del partido. Puntarenas, como local, Punta Arenas ha demostrado ser un equipo difícil de vencer, aprovechando el calor y la humedad característicos de su estadio. Su juego se basa en una defensa sólida y en transiciones rápidas al ataque. Sin embargo, han mostrado inconsistencias en su desempeño especialmente contra equipos más organizados. Sporting, es un equipo que ha tenido una buena campaña, mostrando solidez tanto en defensa como en ataque. Han sido capaces de conseguir puntos importantes como visitantes, lo que los convierte en un rival complicado. Sporting tiene jugadores clave en el mediocampo que pueden controlar el ritmo del partido. Pronóstico. Empate o victoria para Sporting. Aunque Puntarenas tiene la ventaja de jugar en casa, Sporting llega con una mejor forma y un equipo más equilibrado. Un empate parece el resultado más probable, pero Sporting podría llevarse la victoria si logran imponer su estilo de juego. Apuesta, victoria o empate del visitante Sporting. Recuerden que estos son mis pronósticos basados en mis métodos y no son bajo ninguna razón recomendaciones de inversión. En los comentarios menciona si tomaste algún pronóstico y luego si pudiste ganarlo o caímos en batalla.